Buenos días a todos, muchas gracias por asistir al nuevo webinar de Punto Mais. Soy Eva López, eh, fundadora y directora del grupo Punto Mais, y es un placer para mí bueno, pues presentaros este, en este día el destino Bruselas, la capital de Bélgica y de Europa, que vamos a poder conocer durante un pequeño viaje y, y al que seguirá un juego en el que nos divertiremos y podréis eh, ganar un. Suculento premio. Eh, procedemos ya a la, a la presentación, que comenzaremos con un, con un pequeño vídeo y después eh, será Nuria López, responsable de España en Visit Brussels, Turismo de, de Bruselas, quien nos hará viajar a este destino. Bruselas, capital de Europa y sede de las instituciones europeas, multicultural y multilingüe, estratégicamente situada a solo dos horas de muchas ciudades españolas con conexiones diarias y directas, con un nuevo sello de calidad para garantizar la calidad y la seguridad de las infraestructuras turísticas, con un programa de apoyo a los visitantes de congresos. Más de 20.000 habitaciones de todas las categorías, más de 210 especial venues de todos los estilos y con capacidades entre 10 y 10.000 personas, actividades de team building divertidas y originales. Bruselas, patria del cómic, cuna del AGNUBO, lugar donde se inventó el bombón y el chocolate lo inunda todo. Y la cerveza es patrimonio de la UNESCO. Contamos con un departamento especializado en eventos sostenibles y con un equipo a tu servicio para que tu incentivo, tu reunión, tu congreso o cualquier evento sea todo un éxito. Te esperamos en Bruselas. Ánimo para el, el, ulti, el último. Eh, tirón de esta horrible época que hemos pasado todos. Y nada, paso a, a compartiros la presentación. Bueno, en primer lugar me presento, aunque ya me ha presentado Eva. Me llamo Nuria López y soy la representante del turismo de Bruselas en el mercado español de Visit Bruselas. Visit Bruselas es el ente de turismo que representa a la región de Bruselas Capital. Y como sabéis, Bruselas es una de las tres regiones que hay en Bélgica, que son Flandes, Balonia y Bruselas. Nosotros, yo en concreto, represento únicamente a la región de Bruselas. Me ocupo del maíz, pero también del leisure y de la comunicación y la prensa, o sea, un poco todo. Eh, bueno, os dejo aquí, como veis, datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. Y también las redes sociales de Visit Bruces para que sigáis pues todas las novedades y las actualizaciones que vayamos haciendo. Voy a comentaros en primer lugar un poco el tema del, del COVID porque supongo que tenéis interés en, en saber cómo, cómo está la situación. Eh, bueno, está muy variable como, como en todos los sitios con actualizaciones continuas que va, va cambiando, pero bueno, con el certificado de vacunación europeo parece que todo va a ser mucho más fácil a partir del mes que viene. Y bueno, comentaros que para que el sector reabra con todas las garantías, la región de Bruselas Capital y Visit Brussels han lanzado un sello de calidad para la salud creado en colaboración con la empresa internacional de certificación Socotec. El objetivo es enviar un mensaje tranquilizador a los visitantes nacionales e internacionales sobre la calidad y sobre la seguridad de las infraestructuras turísticas en Bruselas. El protocolo que sustenta este sello se ha establecido en estrecha colaboración con federaciones y con socios del sector turístico de Bruselas y se desarrolla sobre la base de las directrices del Consejo Nacional de Seguridad. Aquí tenéis en la diapositiva cuando recibáis la la presentación que os mandarán, tenéis un link aquí abajo donde se actualiza diariamente en función de las actualizaciones que vayamos recibiendo todo lo referente a este sello y las medidas de seguridad en, en Bruselas. También, pues todo el tema de de salas en, en, en Bruselas. Eh, bueno, a, a todo el mundo en el sector ha tenido que, que adaptarse a la, a la nueva situación y las salas pues igualmente han mejorado la tecnología digital, para reuniones multicentro híbridas, han habilitado nuevos espacios, han adaptado todo al distanciamiento social y a las medidas de, de salud también y obviamente una política de cancelación revisada pues para que nadie pague las consecuencias de, de la situación. Y también tenéis aquí que podréis acceder a él cuando tengáis la presentación y está en la web también toda la información referente también al tema de espacios, las medidas y las novedades y ideas que se han adaptado con, con la situación COVID. ¿Por qué ir a Bruselas? Bueno, eh, por muchos motivos. Eh, Bruselas eh, es la capital de Europa y de 500 millones de, de europeos. Es eh, top 10 en eh, mejores prácticas de turismo y eventos sostenibles. Es una ciudad con fuerte innovación. Es la décima ciudad del mundo en cuanto a capacidad de innovación. Alberga el mayor número de sedes de asociaciones internacionales, 2.250. Alberga también 478 medios de comunicación, incluyendo 99 emisoras de televisión y 191 periódicos y revistas, entre otros. En Bruselas hay un movimiento cultural brutal, más de 23.000 eventos culturales cada año, aparte del gran patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Ahora vamos a hablar de también, a ver si puedo pasar. Un momentito, me está costando pasar la diapositiva. A ver. ¿Veis si la paso o no? Uy. De momento no se ve. Eh... No, no se ve. No, Ahí es bien. que no sé qué pasa. A ver, que tengo un problemilla técnico. Tranquila, quizá volver a empezar y vale, la cierro y A ver, aquí está. Voy a pasar las páginas. Vale, se había quedado como atascado esto. Bueno. Comentamos el tema de, de la accesibilidad. Eh, una de las ventajas que tiene Bruselas es que es un destino cercano. Eh, también una de las bazas para los próximos meses y el próximo año probablemente es que es un destino europeo y supongo que eh, los destinos lejanos van a ser un poco más complicados inicialmente para organizar cosas, con lo cual mmm, seguramente estáis pensando, aparte de en los destinos nacionales, en destinos europeos. Hay cinco compañías aéreas que unen España con, con Bruselas, con vuelos diarios y directos. El aeropuerto de Bruselas está a solo 20 minutos del centro, con conexiones por tren cada 15 minutos durante todo el día, con lo cual esto facilita muchísimo las cosas. A ver, me vuelve a pasar lo mismo, no sé. A ver. Te propongo, Nuria, si sales y si no vas clicando de una en una para que no tengas que cerrar todo y... Vale. Si sales de la presentación. Sí, de... sí, es que no me deja ahora. Vale. Te refieres que vaya abriendo, ¿no? Que vaya... Haciendo... Sí, 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 pero... Espera. Si le das desde, desde la diapositiva actual, igual también... Sí, eh, a ver. Vale. vale, vamos a hacerlo así, a ver si es más fácil. Bueno. Eh, de Bruselas aparte tiene un emplazamiento dentro del país pues óptimo porque está en el centro de, de Bélgica y está súper bien conectado con otras ciudades europeas por alta velocidad como Londres, París, Ámsterdam o, o Colonia. Y esto permite pues, eh, hacer bueno, la base en Bruselas y combinarlo con otros destinos europeos o con otras ciudades, hacer visitas o si hay reuniones o cualquier eh, cosa que esté prevista en otras ciudades de, de Bélgica también. A ver, vamos a probar. Voy a tener que ir pasando. Vale. Ahora os voy a hablar de la sostenibilidad de, de Bruselas. Bueno, lo siento por estas problemillas, pero bueno, eh, Visit Brussels eh, quiere fomentar el turismo sostenible y de calidad que respete a la ciudad y, y a los habitantes. Y con sus acciones, Visit Brussels se esfuerza siempre por potenciar a lo largo de, de cada una de, de las colaboraciones que hace los pilares del desarrollo sostenible con las personas, con el medio ambiente y con los beneficios. La sostenibilidad de Bruselas es multidisciplinar y constituye la piedra angular de todos los proyectos que se llevan a cabo. Y para vuestra información, pues deciros que Bruselas fue recientemente votada como la ciudad más sostenible de Europa en términos de política medioambiental. Ah, mira, ahora ha funcionado. Eh, en cuanto a los valores de, de Bruselas y la sostenibilidad, pues coinciden plenamente con el ADN y las características de, de la región. Todas las prácticas se rigen por sostenibilidad y nuestro compromiso de sostenibilidad. Es, es variado y se basa, por ejemplo, en un sello ecodinámico, que es un sello regional que anima y reconoce a las organizaciones que limitan la huella ecológica, eh, con la participación de, de Bruselas en el índice GDS, que es un índice de sostenibilidad de destinos mundiales, en programas de referencia que siguen las directrices de, de la ONU y en otros programas regionales como Good Food de programa de alimentos saludables. Ahora vamos a hablar un poco del desarrollo internacional de, de nosotros. Para el desarrollo de, de la promoción y, y del turismo en Bruselas contamos con un equipo internacional basado en Bruselas, gran parte, pero nosotros, yo soy representante para España y estamos en varios países de Europa y del mundo. Estamos a vuestra disposición para que podáis pre hacer presentaciones de, del viaje, de lo que queráis organizar al cliente. Os podemos ayudar en todo para que tengáis las mejores opciones que se adecuen pues, a, a lo que vuestro cliente necesite. Y luego en cuanto al desarrollo internacional, destacar los puntos de excelencia de, de Bruselas, que son las ciencias de la vida y la biofarmacia, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tecnologías sostenibles, industrias creativas y medios de comunicación, y los servicios a empresas. Ahora os voy a hablar un poco de la cultura y del patrimonio en general, un poco lo que es en general eh, el destino Bruselas. Eh, Bruselas tiene un extraordinario patrimonio arquitectónico y cultural, cuenta con más de, de 100 museos. Aquí en la foto os he puesto un par de, de ejemplos de, destacados de, de lo que se puede ver en Bruselas. Eh, aquí tenéis la Grand Place, por ejemplo, que es patrimonio de la UNESCO desde 1998, y el Atomium, que es otro, digamos que el símbolo de Bruselas. Eh, es una molécula de hierro aumentada 165 millones de veces. Y eh, en estos dos eh, lugares tan emblemáticos, por ejemplo, pues se pueden privatizar salas en el Atomium Esferas para organizar algún evento. Son solo algunos de, de los ejemplos. Otra cosa positiva que tiene Bruselas es el tamaño de la ciudad. Es una ciudad que se puede recorrer a pie prácticamente todo el centro histórico lo que permite pues, en una reunión de trabajo, en un viaje de incentivo, aparte de las actividades propias de, que tenga previstas la empresa, pues descubrir la ciudad, tener un tiempo libre para pasearse por el centro histórico, hacer cualquier otra actividad o visita guiada, por ejemplo. Ahora os voy a hablar de una de las grandes temáticas de Bruselas que la hace única y diferente con respecto a otras capitales europeas, que es el cómic. El cómic en, en Bruselas es toda una institución, forma parte del ADN de, de los belgas, hay una gran tradición de, de cómic por las numerosas casas editoriales que, que había y sigue habiendo, el gran número de aficionados y de artistas y creadores de, de cómic. Y eh, bueno, hay como ejemplo... Algunos personajes míticos de cómic que son de Bruselas. Por ejemplo, Tintín es bruselense, Lucky Luke, aunque mucha gente piensa que era un dibujo animado americano pues por el personaje que es, pero no, es de Bruselas también. Y los Pitufos, por ejemplo, son también de Bruselas. Entonces, eh, bueno, esto seguro que, que os suena más y comentar, como destacado en esta temática, que en Bruselas existen más de 50 fachadas de edificios que están cubiertas con dibujos de, de personajes belgas. Esto es único también en, en Europa y, además, permite pues, hacer una visita guiada temática, por ejemplo, o alguna actividad de, de team building. Eh, bueno, simplemente disfrutar de algo tan, tan único. También Bruselas cuenta con una ruta de Tintín, exclusivamente de Tintín, porque están reflejados en los álbumes de Tintín muchos espacios y lugares que se pueden luego realmente ver en, en Bruselas. Y existe también el Centro Belga del Cómic, que representa pues, los mayores creadores de cómic nacionales e internacionales. Y es un, es un espacio, es un, un edificio súper bonito de estilo Art Nouveau, que permite también, por ejemplo, privatización de salas para eventos y tiene un restaurante en el que se puede privatizar también o simplemente pues, organizar una comida. Otra gran temática que diferencia a Bruselas de las otras capitales europeas es el modernismo o agnubo. Es un estilo arquitectónico que nació en Bruselas también. El, el arquitecto precursor de este estilo fue Víctor Horta, cuya casa taller se puede visitar. En el centro de Bruselas, y como dato importante, entre 1893 y 1914 se construyeron en Bruselas, nada más y nada menos, en tan poco tiempo, más de 500 edificios Agnubo de este estilo. Eh, bueno, muchos, por desgracia, fueron derribados, pero quedan alrededor de unos 200 edificios. Algunos son normalmente accesibles al público, hay otros que solo se pueden acceder de manera privada, que puede ser una opción para de visita para un grupo que, que visite Bruselas. Y también se pueden privatizar espacios en edificios y, y en salas o en viviendas privadas, incluso a nuevo que son verdaderas joyas, son preciosos y se puede organizar cual, cualquier tipo de evento, presentación, cena de gala, etcétera. Otro tema así como muy característico de de Bruselas es la gastronomía. Eh, bueno, Bélgica es conocida, quizás os suene, por el chocolate y la cerveza, pero hay otras muchas eh, especialidades gastronómicas deliciosas, los gofres, que son también de allí, de Bruselas, eh, los guisos que hay, las carbonat hechas con carne y, y cerveza, mejillones con patatas fritas, obviamente, que es el, el plato nacional. Y bueno, nosotros hicimos un, un estudio y vimos que uno de los principales motivos de los españoles para viajar a un destino es la gastronomía, nos encanta comer. Y bueno, pues Bruselas puede ser el lugar ideal como para proponer también algo gastronómico. Ahora volvemos al tema más, en concreto a los, los congresos. Eh, Bruselas cuenta con un programa de apoyo para visitantes de, de congresos. Eh, tenéis un apoyo promocional por nuestra parte, Visit y por la región. Visibilidad, vanes promocionales, billetes para transporte público a vuestra disposición, recepción de bienvenida. Eh, visitas guiadas también. Y esto va un poco en función del número de participantes que hay en el Congreso. Aquí tenéis el, el cuadrito. Para todo lo que sea menos de mil participantes en un congreso, está incluido, obviamente de manera gratuita por parte de nuestra, recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de Bruselas, que está en la Torre de la Gran Plas, que habéis visto, publicación y promoción del evento en las páginas web y promoción por nuestra parte de redes sociales, material de marketing de la ciudad y si además el número de participantes es superior a mil. Eh, os ponemos un mostrador de bienvenida con personal en el aeropuerto de Bruselas y un mostrador de bienvenida en el lugar del evento también con un equipo de apoyo. En cuanto al alojamiento, pues bueno, en Bruselas no hay problemas de alojamiento ya que cuenta con más de 20.000 habitaciones disponibles de todas las categorías y todo tipo de, de hotel. Para presupuestos algo más reducidos eh, hay los albergues juveniles que tienen más en total más de 1.224 habitaciones disponibles y realmente la calidad, el precio está muy bien. Y aparte, pues todo el tema de estudios, apartamentos disponibles, que son alrededor de, de 7.000. En cuanto a salas... Las eh, venues que, que hay en, en Bruselas hay más de 210 especial venues de diferentes eh, tipos, bueno, trendy, industrial, más clásico, más moderno, más sorprendente, más original, para 10, eh, desde 10 a 10.000 participantes. Hay venues también para capacidades de más de mil participantes, tenéis 20 en Bruselas y para ya mega eventos, enormes eventos, hay dos espacios, el Brussels Expo, que tiene 115.000 metros cuadrados de espacio modular disponible, y el espacio Turitaxis, que es un, un lugar, bueno, también un edificio muy bonito. Eh, al lado del canal en, en Bruselas, que cuenta también con 174.000 metros cuadrados disponibles para eventos de en torno a 10.000 participantes. Respecto al tema de los restaurantes en, en Bruselas, la gastronomía en Bruselas es de gran calidad, a pesar de que hay unos platos... Eh, muy típicos como los mejillones con patatas fritas, etcétera, que a priori no pueden parecer muy glamurosos, son muy tradicionales y muy básicos, pero realmente también hay grandes chefs en, en Bruselas. Eh, en Bruselas hay la más alta eh, cifra per cápita de, resta de restaurantes con estrellas Michelin y el 50% de la cocina que podéis encontrar en, en Bruselas es belga o belgo-francesa y el 50% internacional. Como actividad especial diferente en, en Bruselas, eh, tenéis el Tram Experience. Tram Experience, es un, un tranvía que recorre la ciudad de Bruselas durante dos horas y media, tres horas aproximadamente, y eh, ofrece un menú de chefs belgas con estrellas Michelin. Y bueno, ha estado durante el tema COVID cerrado, lo que han, hecho, bueno, han aprovechado pues para renovarlo y renovar la carta también. Y este tranvía permite reservas si hay un grupito pequeño y también privatización para grupos un poco más más grandes. En cuanto a actividades de team building, si necesitáis actividades para para vuestra empresa, pues la verdad es que en Bruselas podéis encontrar de todo tipo. Hay actividades muy originales y muy divertidas para todos los gustos y para todo tipo de, de grupo. Tenéis actividades como más tranquilitas, como puede ser una visita guiada, pues esto de cómic, por ejemplo. Puede ser un, una ruta en dos caballos para ir desde Bruselas a alguna otra ciudad y descubrir otra ciudad desde Bruselas una ruta en bicicleta para hacer una actividad sostenible por los parques de Bruselas. Pensad que la mitad del territorio de Bruselas, el 50% del territorio de Bruselas es espacio verde. O sea, tenéis cantidad de no en el centro, pero está lleno de parques y todos los alrededores son bosques y es precioso también. Y luego actividades un poco más extremas, si hay algún grupo que le interese pues hacer algo más extremo, los bosques verticales y luego en Bruselas hay para hacer buceo y bautizos de buceo, la segunda piscina más profunda de, del mundo. Era hasta hace unos años la primera, ahora es la segunda, pero realmente son 33 metros de profundidad por si alguien busca emociones fuertes. Y otro tipo de actividad que se puede hacer en grupo, muy divertida y que a todo el mundo gusta, es la relacionada con la cerveza. La cerveza es patrimonio de la UNESCO desde 2016, y se pueden hacer cantidad de actividades como visitas de brasserie, que son las fábricas de cerveza, y ver cómo es el proceso de, de fabricación de la cerveza. Podéis hacer degustaciones en un lugar o una ruta de degustaciones, maridaje de cervezas con chocolate o con otros mmm, productos típicos de, de Bélgica, por ejemplo. Y, bueno, pues es una opción entretenida y divertida. El otro gran protagonista de, de la gastronomía belga es el, el chocolate. El chocolate llegó a Bélgica a través de la corte española de Carlos V y eh, fue en Bélgica donde, en Bruselas en concreto, donde se inventaron los bombones. Fue un farmacéutico, el señor Nehaus, que decidió recubrir las medicinas con, con chocolate para que no supieran tan mal. Pero se dio cuenta de que, bueno, pensó para qué vamos a estropear el chocolate con con las medicinas y las empezó a rellenar con cremas y otro tipo de chocolates. Y ahí nació el bombón. Eh, lo que es el chocolate, pues también da mucho juego a nivel de actividades. Podéis encontrar maestros chocolateros que organizan talleres para creación de bombones o se puede incluso crear el logo de la empresa o alguna figura en concreto. Se pueden hacer degustaciones de bombones o una ruta de degustación de varios chocolateros por Bruselas, por ejemplo. En fin, que, que da también para, para mucho. Y eh, os quería comentar, eh, he sido bueno he intentado ser bastante rápida esquemática para no aburriros mucho pero que sepáis que tenéis una guía que se llama Let's Meet in Brussels 2021 y cada año se va actualizando. A la que acabamos de poner a punto. Hemos estado todos estos meses trabajando y actualizando con todos los cambios que ha habido. Cuando tengáis la presentación también tendréis el link y si no está disponible en nuestra web también, tenéis absolutamente toda la información más que podéis necesitar. Salas con capacidades. Con, con capacidades según montaje de sala, eh, visitas guiadas, eh, guías, servicios como traslados, audiovisuales, los hoteles con, con número de salas que tienen y forma de salas y todos los contactos de hoteles. De, de restaurantes, también de gastronomía y toda la información práctica que necesitéis. Además, está dividida por, por barrio de, de Bruselas para que encontréis todos los servicios de cada barrio según sea el interés, por si tenéis que estar cerca de, de alguna empresa o de algún punto en concreto. Y bueno. Aunque tengáis la esta guía a vuestra disposición, como he dicho antes, estoy a vuestro servicio tanto yo como nuestro equipo y cualquier cosa que necesitéis, por favor, no dudéis en, en mandarme un mail, en, en llamarme, lo que sea, y comentaros que bueno, este año, si todo va bien, estaremos en IBTM y me gustaría que bueno, si tenéis intención de, de venir al salón pues que me contactéis y así nos podríamos saludar pues, personalmente. Y recordaros que ahora tendremos un juego y que si habéis estado atentos podéis ganar una estancia de dos noches en Bruselas para dos personas en Hotel de Cuatro Estrellas, alojamiento, desayuno, una visita guiada también y quizá alguna sorpresita más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Nuria. Eh, la verdad es que no solamente ha sido un placer recorrer Bruselas contigo, sino que yo he apreciado especialmente todas esas ideas concretas eh, para no solamente reunir a los grupos, sino también hacerles vivir bueno, pues, actividades motivacionales y de team building en, en vuestro destino. Eh, como muy bien has dicho, ahora empezamos la parte juego y concurso, en la que bueno, vamos a examinar entre comillas eh, a los asistentes eh, para ver si habéis estado atentos a la presentación. También habrá um, algún juego que no tiene que ver directamente con ella, pero bueno, vamos a intentar hacer una dinámica lo más rápido posible para, um, para saber pronto quién se lleva ese estupendo regalo que nos ha anunciado Nuria. Entonces, a partir de ahora quedamos en las manos de Miriam de ExploraMás, que nos va a sumergir en este sobre Bruselas. Genial, muchas gracias Eva, muchas gracias Nuria por, por esta maravillosa presentación y ganas de viajar a Bruselas, como muchos de vosotros eh, sabéis, porque ya lo, ha, ya lo ha comentado Nuria, y estáis buscando las vacaciones para este verano, que ya lo sé. <laughs> eh, está en juego dos noches de hotel en un hotel de cuatro estrellas en Bruselas, con desayuno incluido para dos personas. Y una visita guiada a la ciudad. Así que os voy a dar un, unos pequeños eh, consejos de funcionamiento. Algunos ya estáis familiarizados con, con el juego porque ya he visto que ya os habéis conectado. Eh, Denis, muy bien. Eh, entonces, eh, vais a estar todos muteados. Nos gustaría mucho veros, así que si podéis activar vuestras cámaras, por favor, estaremos muy contentos de ver si, cómo vais eh, participando y evolucionando a través de vuestras, de vuestras caras y rostros. Eh, es muy importante que os renombréis eh, en la sesión de Zoom y también en la sesión del juego, que ahora os indicaré cómo conectaros, ¿vale?, que aparezcáis con nombre y apellidos en todos lados, porque si no, no sabemos quiénes sois, no sabemos quién ha participado y no sabemos, y, y, igual se lleva el premio el 79325619, que entonces me lo quedo yo el premio. ¿Vale? Esto no lo he acordado con Noria Eva, pero lo acabamos de decir. De ¿Vale? Entonces, para conectaros al juego, empecemos. Eh, Ahora os vamos a compartir una pantalla en la que vais a ver un código QR que mis compañeros de asistencia técnica también lo tienen en su perfil, por si en algún momento eh, lo perdéis. Solo tenéis que escanear este código QR y os llevará directamente a la página del, del juego, ¿vale? Si no podéis escanear, normalmente con la cámara de cualquier móvil lo, os lo escanea, pero si mmm, tenéis un, un móvil de otra generación Podéis entrar directamente al enlace del navegador, exploramas.sparka.live, introducís el código BRUSS y entraréis. Una vez entréis, tenéis que, estaréis seguramente en vuestro perfil, veréis que pone eh, invitado o visitante o alguna cosa así, tenéis que Aquí es donde os tenéis que, que registrar con vuestro nombre, apellido y por favor una foto, una foto en horizontal. Eh, cuanto más sonrientes, mejor. Y mm, sobre todo tomarla en horizontal porque a veces si las tomáis en vertical saldréis como, como de lado y no nos gusta, os queremos ver en vertical. Vale, tenemos a Amparo, tenemos a Clara, a, a Xavi, a Sonia, Denise, Nuria, Laura, Irene y tenemos algunos invitados. Genial, vale, veo que ya estáis pudiendo. Si tenéis algún problema en algún momento del juego, eh, lo que sea, podéis a través del chat contactar con, con asistencia técnica. ¿Vale? Para preguntarles cualquier cosa, os habéis desconectado, lo que sea, mejor eh, mandarlo directamente a, a asistencia, ¿vale? Para que os puedan ayudar personalmente. Entonces, ahora que ya veo que ya estáis pillando todos cómo conectar, lo que, lo que vamos a hacer es una primera prueba que no tiene nada de puntuación, ¿vale? A partir de ahora sí que habrá cuatro retos que serán puntuables, pero este primer reto no lo es, es solo para que, para que pilléis la, la dinámica del, del juego. Así que os, os pido que con una palabra nos, nos digáis qué conocéis de Bruselas. ¿Vale? Eh, es, eh, no podéis poner espacios, tendrá que ser con una palabra. Eh, Nuria ya os ha dado un montón de pistas y como decía Nuria, los españoles viajan por gastronomía. He aquí las primeras palabras que nos salen cerveza, cerveza, más cerveza y chocolate, mejillones, vale, eh, exacto, si hay alguna que, que os guste especialmente pues le podéis dar al corazón, bueno, menos mal, hay alguien, hay alguien cultural que ha estado, que, que ya ha estado en Bruselas o que, o que conoce algo o que ha estado atento a la, a la exposición, el Manneken Peace y el Atomium, Tintín, muy bien. Genial, pues ya lo, habéis, ya lo habéis entendido cómo funciona, así que vamos a la primera prueba que sí que puntúa. Esta prueba va a ser un interrogatorio de 10 eh, preguntas, todas ellas relacionadas con la, con la presentación de Nuria. Eh, cada pregunta será un punto. Si falláis, tranquilos que no se va a enterar nadie, no lo vamos a publicar en ningún sitio. Eh, si habéis estado viendo una serie en paralelo, nadie os va a juzgar por ello. Así que, en cuanto empiece el, el, el juego, os, ahora os lanzo la primera pregunta. Vosotros vais a, os voy a dar tiempo para que respondáis y a la que cierre ya no podréis cambiar de respuesta. ¿eh? Tendréis cuatro opciones para responder. Podéis clicar una. Mientras está la pregunta abierta podéis repensároslo y, y marcar otra, pero a la que cierre se ha acabado. Os iré avisando. Así que vamos a por la primera. ¿Cuánto se tarda en avión desde Madrid a Bruselas? La opción A es dos horas. La opción B es dos horas y cuarto. La opción C, dos horas y media. La opción D, necesitas todo un día porque haces escala en París. Bueno, veo que nadie me marca la D. Muy bien, habéis estado muy atentos. Y cerramos votos. Y la opción B era la correcta, dos horas y cuarto se tarda, se tarda en, en llegar a Bruselas. La siguiente pregunta: ¿Bruselas cuenta con el sello de calidad Brussels Health and Safety Label? ¿Esto es verdadero o falso? Hay un. De momento todo el mundo vota por verdadero. Y si no, ¿Y si no? vamos a cerrar votos en tres, dos, uno: cerramos. Y era verdadero. Muy bien, a ver si están muy atentos. ¿Cuántas sedes de asociaciones internacionales hay en Bruselas? La opción A es 25. La opción B es 225. La opción C, 2.250. Y la opción D, 22.500. Vaya, juego de, de números más interesante. Vamos a cerrar en... Oye, aquí he visto que unos han marcado 225 y luego se han pasado a 2.250. Madre mía. Y cerramos votos en 3, 2, 1. ¿Cuánto chaquetero hay en este grupo? Y la respuesta correcta era la C: 2.250. Uy. Y pasaremos a la siguiente pregunta. Que se ha ido. Ahora. ¿De qué manera Bruselas está comprometida con la sostenibilidad? Ojo a esta pregunta porque podéis marcar todas las opciones que creáis correctas. Hay cinco opciones. La A tiene un sello ecodinámico para reconocer a las organizaciones que limitan su huella ecológica. La opción B participa en el Global Destination Sustainability Index. La opción C lanza la iniciativa Waffle Tree, un árbol plantado por cada gofre vendido. La opción D desarrolla prácticas sostenibles en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y la opción E apoya programas como Good Food, Good Move, Earth Climate Energy. Y vamos a cerrar. Os doy un poco más de tiempo que aquí hay mucho texto. Pero cerraremos votos en 3, 2, 1 y cerramos. Bueno, con un 11% de votos a favor, eh, la iniciativa Waffle Tree, Nuria, desde luego la tenéis que implementar. <laughs> Pero no, hoy en día no hay ninguna iniciativa Waffle Tree de momento. Siguiente pregunta. Si organizo un congreso de más de mil participantes, Visit Brussels me dará apoyo situando un mostrador de bienvenida en el aeropuerto. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es un lujo, ¿no?, tener un mostrador. De bienvenida en el aeropuerto, pero no sé si es para mí, a partir de mil, a partir de tres mil. Así que cerramos votos en tres, dos, uno y tiempo. Y es a partir de mil participantes que, que, te lo, que tendréis el mostrador. Así que aprovecharlo. Y siguiente pregunta: ¿Cuántas habitaciones de hotel cuenta Bruselas? mil habitaciones? 16.320, 1.224 habitaciones, o ninguna, solo hay apartamentos o estudios en Bruselas. Y cerramos preguntas en 3, 2, 1. Cerramos. 20.000 habitaciones, sí, sí, tiene un montón, un montón, es un destino perfecto para maíz Siguiente pregunta: Brasels Expo es el palacio de congresos más grande de Bruselas con una superficie de 100.000 metros cuadrados. ¿Es verdadero o es falso? Esta pregunta no, Esta es para estar muy atento. ¿eh? ¿Sabe cuántos, cuántos metros cuadrados tenía el, el Palacio de Congresos? Y veo que crea mucha duda. Así que cerramos votos en 3, 2, 1 y cerrado. Y era falso porque la superficie es de más de 115.000 metros cuadrados del Brussels Expo. Así que o sea, nos hemos quedado cortos. Uy. Vale. Siguiente. ¿Cuántos restaurantes con estrella Michelin hay en Bruselas? ¿15, 10? ¿5 o 0? Esto, los gourmets, este, o sea, siendo un grupo tan gourmet y, bueno, gourmet, eh, porque solo me habéis puesto cerveza en, el, en, el, en la nube, pero seguro que como es comida lo sabéis. Así que cerramos votos en 3, 2, 1 y ya. Y la respuesta correcta era 15. Tiene muchísimos restaurantes con estrella Michelin Bruselas. ¿Qué experiencias puedes vivir en Bruselas? Aquí también tenéis que marcar tantas experiencias como creáis correctas. La opción A: degustar un menú de estrella Michelin a bordo de un tranvía que recorre la ciudad. La opción B: hacer un crucero fluvial. La opción C: hacer una degustación de chocolate y gofres. La opción D: aprender a crear cómics. Ahí la mayoría han salido. Así que cerramos en tres, dos, uno. Hacer un crucero fluvial, veo que es la que ha creado más controversia. Eh, hay un crucero fluvial, solo uno. No es como en Brujas que hay un montón de canales, pero en Bruselas también lo podéis hacer. Así que pasamos a la última pregunta. ¿Y cuáles son los idiomas oficiales de Bélgica? La opción A, el alemán, el inglés y el neerlandés. La opción B, el alemán, el francés y el inglés. La opción C, el francés, el inglés y el neerlandés. O la opción D, el alemán, el francés y el neerlandés. Y... Esta hay que leerla dos veces. ¿eh? Yo la acabo de leer y no me he enterado mucho. Así que repasarla bien. Y cerramos en 3, 2, 1... Y la opción D era la correcta, el alemán, francés y neerlandés. Vale, pues hemos terminado la primera prueba. Vamos a ver la puntuación, la puntuación media del grupo. Estoy muy orgullosa de vosotros porque habéis aprobado en general un 66% de puntuación. Es, es un muy buen resultado. Enhorabuena. Y pasaremos a la, siguiente, a la siguiente prueba. Os explico. ¿eh? Se trata de, de un photo story, será muy photo story de una sola foto. Se trata de que nos contéis con una foto que algo que os recuerde a Bruselas, ¿vale? Cuando se os active la prueba en el dispositivo, podréis hacer, tenéis que hacer las, tomar las fotos en apaisado y podéis añadirle emoticonos o textos. Cuanto más eh, creativo sea Mejor, porque las tres mejores fotos las, os las compartiremos después y esas, tre esas tres fotos se llevarán 10 puntos cada una. Así que tendréis dos minutos para, para, poder, eh, para poder subir la foto y en, y en dos minutos nos vemos otra vez para ver cuáles son las mejores. Y se os activa la prueba en tres Dos, uno, activando. Vale, ahora, Manuel, podemos dejar de, de compartir la pantalla para poder sacarlo. Y... Como me, si me sacáis fotos de cerveza, ya os digo yo que no os la, os, no, no os la aceptaré. ¿eh? Esa no se llevará 10 puntos, que vais a lo fácil. A ver si... Sí. Vale, veo que ya Irene ya nos ha subido una foto. Nuria también. Veo algunas capturas de pantalla. Si le añadís alguna cosita mejor, nos queda un minuto. Y hay, eh, para, poder, para que a mí me llegue la foto, le tenéis que dar a publicar, finalizar, publicar, o sea, darle a todos los botones para que me llegue, porque si no, no la veré y no la contaremos. Y nos queda un minuto tan solo. Empiezo la cuenta atrás, 30 segundos. Nadie más. Veinte. Diez. Venga, Clara Amparo, finalizarlo ya, que os veo que la tenéis ahí a medias. Y. Y cero. Vale, pues hemos terminado la prueba. La, las, la, las personas que se llevan 10 puntos son, atención, ahora ya compartimos para que os muestre cuáles han sido. Se lleva 10 puntos. Chavi, muy bien, esos pitufos enormes eh, me han gustado mucho con la carita. También se lleva los 10 puntos. Clara. Con las, con las frites, porque te has emocionado aquí con la llama y ponernos las frites, pero eh, las, en realidad las, las frites que se comen, que nos corrija Nuria, pero son, son las patatas fritas de toda la vida, no las, no las chips, ¿no? Pero, pero nos ha gustado mucho. Clara Biosca se iba a 10 puntos y se iba también 10 puntos, Irene con esta maravillosa viñeta de cómic eh, pasando por delante del Atomium. Así que enhorabuena a los, a los tres, Irene, Clara y Xavi. Y vamos a por la siguiente, a por la siguiente prueba, que es eh, el buzzer. Os explico, se os activará, o, ¿se os activará un botón en, en la pantalla cuando, cuando yo lo active. Um, cuando está en gris no se puede pulsar. ¿Vale? Se tiene que poner en rojo para que lo podáis pulsar. El primero que toque el, el pulsador del móvil, ¿vale? que veamos que sea el primero en, en tocar el pulsador, tendrá la posibilidad de responder a la pregunta que yo previamente haya formulado. Una vez, eh, si respondéis correctamente, para responder tan solo tendrá que desmutearse el micro y, y hablar. Y si responde correctamente se llevará 10 puntos. Si responde incorrectamente se le restarán 5 puntos. Así que empecemos con la primera pregunta. Es una muy fácil y que además eh, ha salido varias veces, así que seguro que ya, que ya sabéis la, la respuesta. Vale, el... os presento el Buzzer. Se os tendría que haber activado en el, el botón en, el, en, el, en vuestro dispositivo. Atención a la pregunta. ¿Con qué se acompañan los mejillones en Bruselas? Ya, yeah, ya. Yeah. Sonia, ¿Mira? eres la primera. Cuéntanos. Los mejillones con patatas fritas. Muy bien. Bravo. Bueno, mucho, ¿eh? <laughs> 10 diez puntos, diez puntos para Sonia Graupera. Esta era fácil, que la hemos dicho muchas veces. Aquí viene una un poco más difícil. ¿vale? Os activo el pulsador. ¿vale? Ahora lo tenéis activo. Y ahora es, es, se trata de que adivinéis, eh, adivinéis un personaje ¿vale? para el cual os iré dando varias pistas. En el momento que de las pistas que os dé sepáis quién es, pulsáis el pulsador. Yo paro de dar pistas y me decís la persona, ¿vale? Vale, atención: activo pulsador. Se trata de un cantante belga. Clara, le has dado, como no lo sepas, como no tengas chiripa, desmuteate y dinos qué cantante belga crees que es. ¿Stromae? ¿Cómo? ¿Stromae? Oh, cinco okay. puntos menos para Clara. Ibas bien, ¿eh, Clara? <laughs> Pero te has precipitado. Volvemos a activar el pulsador. Siguiente, eh, siguiente pista. Nació en 1929 y murió en 1978. Si alguien sabe. Caray, Sonia, como lo sepas. ¡Ah! Pues cinco. Me... No quiere responder, ¿no, Sonia? Estás muteada, no te oigo. Me arriesgo, pues. Venga, arriesgate. Daxprel. ¡Toma ya! ¡Qué chiripa! ¡No me lo puedo creer! <laughs> pensaba que era más joven, pues. Cuando le he dicho, pensaba que era más joven. Pues sí, sí, sí. El exponente pues de la chanson française resulta sí. que era belga con, con sí, sí. su canción más famosa, el me quipa". Vale, pasemos a la siguiente prueba. Bueno, bueno, Sonia eh, apunta, apunta maneras. Eh, Denise, ¿dónde estás? Hoy no me estás respondiendo nada, ¿eh? Vamos a la siguiente. Vale, os explico. El Atomium es un átomo gigante construido para la exposición universal de 1958 y que se ha convertido en un símbolo de Bruselas. ¿vale? Como ya lo sabéis, mide 102 metros y en 2006 se añadió un ascensor capaz de llegar a la cima a una velocidad de 5 metros por segundo. Atención, que esta es enigma de matemáticas. ¿Cuánto tiempo se tarda en subir hasta la parte más alta en ascensor? Y inicio el pulsador. A ver quién es el rápido en cálculo mental. Vale, os leo otra vez el, el enigma. ¿eh? Eh, el Atomium es un átomo gigante construido para la exposición universal de 1958 que se ha convertido en un símbolo de Bruselas. Mide 102 metros y en 2006 se añadió un ascensor capaz de llegar a la cima a una velocidad de 5 metros por segundo. segundo. ¿Cuánto tiempo se tarda en subir hasta la... Par Venga, Xavi, desmuteate, que lo tienes. 5 metros, espérate, espérate. A ver, si vas a hacer los cálculos ahora en directo, no, que ya lo he leído dos veces. 50 segundos, 50 segundos. Pues... Te has precipitado, no, ¿no? son vaya. 50 segundos, respuesta incorrecta, te restamos 5 puntitos. Así que, Irene, Irene sobrepera que. 20, uy, 20 segundos. No. Son 20, <laughs> venga, te lo doy por buena, te lo doy por buena porque has acertado el 20, pero exactamente no, son sería no bueno, 20,4. No bueno. Serían 20,4. Así que, venga, siguiente, siguiente pregunta. Ahora os vamos a compartir durante 15 segundos una imagen eh, de un logo. Tras este logo se esconde una marca, ¿vale? Nos tendréis que decir cuál es el nombre de la marca. Así que, este es el logo, os lo dejamos un ratito para que lo enfolléis. y os voy a ir activando el pulsador en tres... Dos, uno. Adelante. Xavi. Has <laughs> ha respondido tres mil veces. Xavi, ¿cuánto? ahora sí. Venga, sí. cuenta. Ole, ese cervecero. Como... Muy bien. <laughs> Enhorabuena. Diez puntos para ti que compensan los cinco que has perdido antes. Genial. Pues vale, estamos ya llegando al final. Nos queda la última prueba. Esta prueba es la carrera de la curiosidad. Vale. Os, presento, os presento la prueba que, en cuanto compartamos la pantalla, vais a ver a lo que me refiero con presentar a la prueba. Se trata de una carrera en la que no vais a tener que, co que correr vosotros, sino que vais a tener que responder a preguntas. Eh, se os, vuestro, vuestro avatar se colocará, como ya lo estáis viendo, aquí en la línea de salida. Cuando yo le dé a iniciar carrera, eh, os empezarán a aparecer en el móvil preguntas, ¿vale? Una tras de otra. Para poder llegar a la meta de esta carrera, tenéis que haber respondido correctamente a todas las preguntas. Esto quiere decir que si alguna pregunta eh, no la respondéis correctamente, luego os volverá a salir. Vuestro avatar se quedará rezagado, no avanzará y luego os volverá a salir, ¿vale? La pregunta y cuando la hayáis respondido correctamente, entonces sí que podréis avanzar. Hay ocho preguntas en total. Los tres primeros que lleguen a la meta se van a llevar 15, 10 y 5 puntos respectivamente. Y el último se restarán 5 puntos. ¿Entendido? Así que empezamos la carrera en 3, 2, 1. ¡A por ello! Y... Ahí os empiezan a aparecer las preguntas. La primera será ¿qué tres, qué tres capitalidades sostenta Bruselas? Bueno, veo que hay alguien que ya lo ha... ya lo está viendo. Vale, Xavi está en la quinta posición. Ali pasa a la primera Llevamos cuatro preguntas respondidas de ocho. Os queda, a los primeros les quedan cuatro preguntas. Tres preguntas ya. Madre mía, Xavi, vaya carrerón. Venga, Cristina, dale, que tú puedes seguir avanzando. Xavi ha terminado la carrera. Parece que alguien se lleva los 15 puntos. Pero no defallezcáis no de, no de los otros, que tenéis todavía 10 puntos y 5 puntos en juego, que pueden cambiar todo el podium. Clara ha terminado también. Están 5 puntos en juego. Nos queda... Y Cristina, menuda, menudo sprint, acabas de hacer. Están llegando los últimos. Pero vamos a terminar la carrera en 3. La persona que quede última del podium es la que habrá respondido a menos preguntas correctamente. Así que terminamos la carrera en 3, 2, 1 y tiempo. Cerramos y aquí está el podio. Hay un invitado que como no se ha puesto nombre, no sabemos quién es y no le vamos a restar cinco puntos. Eh, pero Eva, Eva, ¿cómo has podido quedar última? A Eva le, le vamos a restar cinco, los quince se los lleva Chávez Pinosa, diez se los lleva a Clara Biosca y cinco se los lleva a Cristina Goyoaga. Enhorabuena, enhorabuena a los demás también por, por esta magnífica carrera y competición que habéis celebrado. Bueno. Y hasta aquí los cuatro retos del concurso del Conectate a Bruselas. Espero que hayáis disfrutado mucho con esta conexión. Os quería agradecer a todos vuestra implicación, motivación. Um, habéis sido unos auténticos campeones y os merecéis todos el viaje a Bruselas, pero solo se lo podré llevar una persona. Y esa persona se lo, os lo comunicará Eva porque ahora vamos a hacer el último recuento de, de puntos. Os dejo con Eva y Nuria para que os acaben de comentar cuatro cosas de la ciudad y en breve os comunican el ganador. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Miriam. Eh, espero que os hayáis divertido con estas pruebas que nos hacen conocer Bruselas de una manera más, más amena. Y tengo que pedir perdón a Noelia eh, porque había una pregunta suya en el chat cuando empezamos el juego y, y tardé demasiado en darme, en darme cuenta. Así que, Nuria, si te parece, eh, antes de, de hacer otra pregunta que yo pensaba hacerte... Te formulo la de Noelia, y es que si hay hoteles con grandes capacidades en el centro. De Bruselas, sí, sí, sí. Habría que ver qué, qué características necesitan o qué categoría, pero sí, sí que hay. Si quieres, Noelia, me pasas un correo, me dices exactamente cuán, bueno, qué capacidad necesitas, qué más o menos categoría o presupuesto, y te podemos ayudar a buscar alguno si necesitas. Sí, pero sí que hay, sí. Gracias, Nuria. Y también quería Gracias. aprovechar este minuto durante el que Miriam está haciendo el recuento para, para decirme quién es quien ha conseguido más puntos. Eh, para preguntarte, Nuria, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la agenda cultural de Bruselas? Como has mencionado en la presentación, es una ciudad muy dinámica. ¿Y sí. qué momentos del año recomendarías? Por ejemplo, para un incentivo que aprovechasen y viviesen algún tipo de, de espectáculo. Sí. Si de... quieren aprovechar algún gran evento, algún. Sí. Como había dicho, bueno, en Bruselas hay actividades culturales continuamente, más de 23.000 eventos al año, pero obviamente hay eventos que son muy locales o muy pequeñitos, pero hay algunos que, bueno, pues vale la pena hacer el desplazamiento para para verlo, participar y conocer la ciudad a la vez, ¿no? Yo destacaría, claro, este año ha sido un poco especial y, y de hecho aún durante el verano pues mmm, se van adaptando, hay, bueno, todas las normas COVID es más complicado, pero yo pienso que a partir de octubre, noviembre y ya el año que viene se desarrollará con normalidad, yo destacaría... Para los visitantes españoles, algunos eventos a lo largo del año. El que tiene lugar en febrero es el Festival de la Luz um, (Bright Brussels), que bueno, no sé si conocéis el de Lyon, pero bueno, es un poco eh, toda la ciudad llena de, de luces, de performance, eh, iluminaciones de diferente tipo. Por ejemplo, es muy vistoso. Luego el siguiente, os lo cuento en orden de, de meses. Esto sería en febrero. El siguiente, que es en el mes de marzo, es Banat, que es el Festival Agnubo y Agdeco de, de Bruselas. Eh, es para dar a conocer todo el patrimonio Agnubo y Agdeco de la ciudad y se abren al público todos los fines de semana del mes de marzo los sitios que normalmente están cerrados al público. Entonces puede haber casas de particulares, puede haber algún edificio de oficinas o de otros servicios que normalmente no se puede visitar, pero durante este periodo puede visitarse y yo he visitado algunos y son real maravillas, son maravillas, vale la pena. Luego, otro evento muy vistoso es el de las, eh, los invernaderos de, del Palacio Real de, de Bruselas, que se abren entre abril y mayo aproximadamente tres semanas. Las fechas varían un poquito, pero siempre es final de abril, principios de mayo. Y eso durante tres semanas se pueden ver. Primero, las, la, los invernaderos en sí, que ya es una estructura de hierro y de cristal magnífica, es espectacular. Y todas las plantas que los reyes fueron trayendo, trayendo de, de viajes de África a diferentes países exóticas, que están en pleno apogeo pues, en, en esas fechas. ¿no? Eh, luego, un evento que se celebra cada dos años y será el año que viene, 2022. Es la alfombra floral. Es durante cuatro días el mes de, el fin de semana que cae más cerca del 15 de agosto. Durante cuatro días los uh, bueno se hace una alfombra. No sé si habéis visto alguna vez alguna foto floral en toda la Gran Plaza, una alfombra enorme de tejida de flores. Y se hacen también espectáculos de, de sonido todos los días y es también muy espectacular. Cada año está, que se celebra está dedicada a un destino diferente, a un país diferente. Después tenemos el Omegan, que es eh, un, una recreación histórica de la llegada de Carlos V a Bruselas para presentar a su hijo Felipe II. Y esto tiene lugar durante dos fines de semana, en dos fechas en concreto, en el mes de julio de, de cada año. Este año está un poco por ver, está todo un poco en el aire, pero a partir del de, de año que viene pues seguro que, que se vuelve a realizar. Este año no os lo quiero asegurar porque están ahí, ahí, todavía no tengo la, la confirmación 100% de que se vaya a celebrar. Luego tenemos el fin de semana de la cerveza, que suele ser el primer fin de semana de septiembre. Eh, y bueno, pues eh, es un fin de semana, en la, en la base está en la Gran Plaza, todo con casetas de, de los cerveceros que presentan sus novedades y sus cervezas ya clásicas. Y entonces hay un ambiente festivo para probar todas las cervezas, mucha animación, eh, música por las calles, etc. Eh, otro mm, fin de semana entretenido que suele ser posterior al fin de semana de cerveza es el fin de semana del cómic. Se celebra también en septiembre y eh, hay animaciones de todo tipo, hay un desfile de globos gigantes por el centro de la ciudad con personajes de cómic, hay eh, pues dibujo en directo eh, de creadores de cómic, mercadillos, intercambio de cómic para coleccionistas, un montón de actividades que giran todo en torno... Al cómic. Y luego un, un evento pues, que gusta muchísimo a los españoles en concreto y además lo bueno que tiene es que dura más de un mes, es el mercado de Navidad. Que este año parece, parece que sí, que ya por fin el año eh, bueno, no se pudo hacer, pero este año, pues bueno, eh, estamos casi confirmando que, que podrá llevarse a cabo. Se inaugura el último fin de semana de noviembre hasta el 4 de enero. Y entonces hay actividades de todo tipo: espectáculos de luces y sonido en la Gran Plaza, hay eh, la noria gigante panorámica, pista de patinaje, las casetas de comida típica y artesanía típica, eh, animaciones para niños, recorridos iluminados, bueno, cantidad de cosas para hacer. Estos son los que destacaría. Muchas gracias, Nuria. Qué variedad y qué, qué ganas, la verdad, de vivir. <laughs> De vivir todo eso, pues eh, ya para rematar esta sesión, nos queda anunciar al ganador del premio o ganador-ganadora. En este caso, puedo adelantar que es ganador. Recuerdo que es la estancia para dos personas con la visita guiada y, y esa sorpresa que, que evocaste. Y me gustaría que abriese su micro para, para poder felicitarle y recibir respuesta. Xavi Espinosa, de viaje siete viajes, que es quien más, quien más puntos ha conseguido. Ole, 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 ole. Oh. <risa> <risa> Pues enhorabuena, Xavi. Qué... Felicidades. He visto que controlas el tema de, de Bruselas. No sé, ¿la conoces ya? O, o no has, sí, estado? Estado, ¿Has estado No Me importa volver, no me importa volver, <laughs> Eso está bien, eso está, pues volverás, volverás. O sea que en breve, ahora que ya se puede empezar a, a viajar, vas a tener la ocasión. Devolver. Genial. Así que si no te importa, me, me pasas un correo con tus datos Genial. y yo te contactaré también para, para cuadrarlo todo. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por gracias la presentación a ti. y por el premio y por todo. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a, a todos por asistir. Eh, antes de despedirme del todo, no sé si quieres añadir algo más, Muria. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí, ya sé que estamos todos súper liados y es súper complicado con esto del, del teletrabajo, eh, os animo pues a que no perdáis el, el ánimo hasta que podamos reincorporarnos totalmente 100% a, a la actividad, ya queda poquito y bueno, ha sido admirable lo que el sector está haciendo para, para resistir y bueno, se agradece. Eh, nosotros también ha sido un palo para los destinos, pero bueno, estamos todos ya muchos más animados y, y estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa sobre Bruselas, ayuda que necesitéis, aquí me tenéis. Y nada, pues gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Eh, gracias por esos comentarios eh, que nos hacen ver que os habéis divertido. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer pasar un rato esta mañana en Bruselas con todos vosotros y os seguiremos informando sobre los próximos webinars de Punto Mais. Muchísimas gracias, mucho ánimo, como decía Nuria y hasta pronto. Adiós. Chao.